Hola, ¿qué tal amigos de Metro Bliss? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Eduardo, su servidor, espero que se encuentren muy bien y les doy la bienvenida a una nueva reseña. El día de hoy nos toca hablar sobre uno de los lanzamientos recientes muy esperados por toda la escena del thrash metal, por todos estos thrashers de corazón que ya esperaban con ansias este nuevo material. El día de hoy vamos a hablar sobre una de las bandas pues de la nueva escuela del thrash metal que ha causado mucho furor y ha tenido mucha aceptación en el ámbito. Estoy hablando claramente de Havoc, esta banda estadounidense proveniente de Denver, Colorado, que se dedica a la onda del thrash metal fuerte y potente, ha regresado con su quinto material de estudio. La banda, liderada por David Sánchez en la voz y la guitarra, han publicado este 1 de mayo su quinto material de estudio. Cabe decir, desde mi punto personal, que yo no he escuchado toda la discografía de Havoc, solamente he escuchado, a mi parecer, creo que dos álbumes, el Time Is Up y el Conformicide, son los únicos materiales que he escuchado y me atreví a escuchar este nuevo que están sacando en este mes de mayo. Y bueno, como bien lo acabo de decir, quinto material en la existencia de Havoc, que lleva el mismo nombre, 5, así se denomina este nuevo trabajo por parte de estos estadounidenses. Se estrenó este 1 de mayo mediante el sello Century Media Records. Y bueno, ¿qué podemos decir de esto de Havoc? Para empezar, el material consta con 11 temas y cuenta con 45 minutos de duración. Una de las cosas que me sorprende de este trabajo es que está muy bien estructurado, al menos desde mi punto de vista. El material fluye pues con ese thrash metal ya muy característico de la banda. Podemos apreciar que hasta cierto punto la banda ha tenido una especie de madurez musical que ahora lo forjan y lo promueven de una forma exquisita en este trabajo. Cabe decir que, como bien lo dije hace un momento, yo no soy fan de Havoc, no soy alguien que le sea fiel a su música, pero sí he notado muchos cambios a lo largo de su sonido. Por ahí pudimos apreciar en un principio una especie de thrash sumamente genérico en sus primeros trabajos, después fue cambiando a una especie pues de un sonido un poquito más técnico ya en los recientes trabajos. Y ahora, ¿qué nos ofrece aquí en este nuevo trabajo? A mi percepción y como yo lo veo, creo que Havoc ha encontrado como que su nivel y su equilibrio entre ese thrash sumamente pues veloz, potente, también a medio compás, y también esa técnica de hacer su música, ¿no? Creo que es un equilibrio perfecto que le está dando Havoc ahorita en este trabajo. Una de las cosas también a resaltar gráficamente es el trabajo de la portada de este trabajo, que me pareció genial, muy atractiva y bueno, algo que sale de los estándares comunes que podemos apreciar en un álbum de thrash metal, cosa que en verdad también se valora muchísimo. Cada una de las canciones corre a buen tiempo, están muy fluidas, cada una de ellas pues te atrapa con ese thrash metal súper, pues más allá de lo potente, súper pues súper envolvente, como Havoc lo sabe hacer, ¿no? El trabajo de las guitarras lo sigo recalcando y lo sigo diciendo, para que un buen thrash metal sea buen thrash metal, el trabajo de las guitarras debe de ser pues sumamente pues mágico a la hora de la hora compositiva, y Havoc lo ha sabido hacer. En este trabajo podemos disfrutar de muy buenos riffs de pies a cabeza, podemos disfrutar también de solos de guitarra que entran a tiempo, están muy bien elaborados, no son tan locos como lo hacen otras bandas, que bueno, también es válido. La parte de la batería me gustó, potente, con muy buen punch de fondo. La línea del bajo es muy importante en Havoc, al menos desde mi perspectiva, le da como que esa disonancia a la banda y acompaña muy bien a todos los instrumentos durante todo el material y durante los 45 minutos de duración. La voz de David Sánchez, siempre lo he dicho, no es una voz que me guste mucho, no es una voz que me agrade, no me gustan las voces tan rasposas y tan agudas en el thrash metal, pero pues bueno, yo entiendo que es parte del ramo y es parte de la parafernalia y es parte del estilo mismo del thrash metal, y Havoc yo creo que lo emplea de una forma muy muy buena. Para hacer su quinto material de estudio, yo creo que es un material que vale la pena en absoluto. Es un material que me trajo muy buenos recuerdos, específicamente el año pasado en el México Metal Fest, cuando estuvieron ahí en el escenario los señores de Havoc. Me dejaron con un muy buen sabor de boca en ese festival y por eso decidí escuchar este nuevo trabajo de Havoc y saber qué era lo que me proponían ahorita en este 2020. Y oh sorpresa, me dejaron más que pues complacido con lo que yo escuché. El material también es veloz, tiene sus tintes veloces, tiene sus tintes potentes, pero una de las cosas que también recalco mucho de Havoc es que también sabe llevar a cabo ese medio compás, esas canciones no lentas ni tampoco tan rápidas, sino van a un galope un tanto medio,
que lo hacen disfrutable y también lo hacen súper, súper mateable. El material cuenta para hacer mosh, así es, las canciones suelen ser con sus momentos de tupa, 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 con el clásico thrash metal ya conocido por varios de nosotros, que podemos hacer mosh pit sin lugar a dudas. Puedes matear con los riffs, que son muy buenos. Es sabroso el material, lo tengo que decir, está muy sabroso, está muy bueno, está degustable. Por ahí, el único defecto que encuentro por ahí es que a mitad del álbum hay una especie de outro instrumental de 1 minuto con 15 segundos, me parece, que no le vi tanto caso que metieran esta canción ahí en este material. Si hubieran seguido de corrido y hubiera estado genial, perdón, pero bueno, ya es decisión de la banda. Las últimas canciones pues también pecan un poquito de tiempo. Hay una canción que dura 6 minutos y medio y otra que dura 8 minutos por ahí. Siento que están muy largas para lo que Havok propone. Sin embargo, pues bueno, solamente la banda pues tendrá la razón y tendrá pues sus fundamentos para por cuál hicieron este tipo de canciones tan largas. Pero en conclusión y en general, creo que es un muy buen material para todos los fans del thrash metal, para todos los que son seguidores de Havok. Este material creo que les va a gustar, va a ser como que una cachetada de guante blanco y se la van a pasar como niños escuchando este nuevo trabajo, que la verdad sí está bueno, sí está padre y sí creo que va a ser del gusto de muchos de ustedes. A pesar de que yo soy un poquito especial en el thrash metal, Havok me ha sabido pues envolver y me ha sabido pues comprar con su sonido, comprar con su música, y este material de nombre 5 yo creo que pues bueno va a ser el deleite de muchos de ustedes. Así que bueno, llegamos al final de esta reseña, llegamos al final de este trabajo. Espero que te haya gustado, que haya sido de tu gusto. Si fue así, no tienes nada que hacer más que regalarme tu valioso like, suscribirte a este canal, unirte a todas mis redes sociales y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún comentario o opinión que se vaya subiendo aquí en Metal Release. Por mi parte ha sido todo, te doy las gracias por estar en este video. Vamos a disfrutarlo de Havok, que está recién salido del horno y está muy bueno. Cuídate mucho, que estés muy bien y nos vemos en la próxima.